Budín de banana, sin azúcar, sin harinas refinadas, es 100% integral, sin lácteos y sin huevo. Esta receta es una adaptación de este otro budín que acá en el canal gustó mucho, pero en versión vegana. Soy Paula de Palo Santo Cocina, vamos con la receta. Y acá están listos todos los ingredientes. Vas a comenzar colocando en un bowl la harina integral. Le vas a agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear. Endulzante, el endulzante que utilices. Me preguntan mucho qué endulzante utilizo yo, eso lo voy a estar respondiendo en el video de los 50.000 subs, ya que es algo que me preguntaron mucho cuando hice la encuesta en la pestaña comunidad. Si te gusta, como a mí, le podés agregar una cucharadita de canela. Vas a mezclar los secos y reservar. Si estás buscando versión sin gluten, sabes que en este canal nunca faltan esas opciones, así que quédate hasta el final que te voy a dar las alternativas sin gluten a este budín. Mientras tanto, vas a ir precalentando el horno a 180 grados y vamos a pasar a preparar la parte húmeda de este budín. Acá tengo bananas, las protagonistas de esta receta. Son 200 gramos de bananas, si tenés balanza las podés pesar mejor. Pero si no, si son bananas pequeñas, como en este caso, pueden llegar a ser 2 bananas y media, 3. Si son bananas muy grandes, 1 y media, 2. Las vas a hacer puré con un tenedor. Cuanto más maduras estén las bananas, más podés reducir la cantidad de endulzante adicional. Estas estaban intermedias, pero si tenés esas bananas que ya están, que no dan más, mejor. Vas a colocar en un bowl las bananas pisadas. Le vas a agregar aceite, un aceite neutro, en este caso es de girasol. Las cantidades exactas están en la caja de descripción. Y un poco de bebida vegetal. Yo después suelo agregar el resto al final en función de lo que vaya necesitando la receta. Opcional, esencia de vainilla. Y mientras voy mezclando los húmedos, si todavía no lo hiciste, podés apretar el botoncito rojo de suscripción y la campanita que está al lado para no perderte ningún video. Y este es el momento en el que podés agregar, si querés, trozos de chocolate, nueces, pasas. Volvés al bowl de los secos y vas a agregar la mezcla de las bananas. Vas a ir mezclando, integrando, y ahora sí vas a agregar el resto de la bebida vegetal. ¿Cuánta bebida vegetal? ¿Cuánta leche vegetal? Hasta llegar a la consistencia que te voy a mostrar ahora, porque la cantidad exacta va a depender de la absorción de la harina, del tamaño de las bananas, de muchos factores. Así que lo importante es lograr esta consistencia. Ahora vas a colocar la mezcla en un molde. En este caso, como es de silicona, no necesito enaceitarlo ni enharinarlo. Es el molde clásico de budín inglés, pero si utilizas de otro material, sí vas a necesitar enaceitarlo y enharinarlo. Empareja la mezcla con una espátula. Por encima le coloqué unas nueces picadas y vas a llevar a horno precalentado 180 grados por 30-40 minutos. Esto va a depender del horno. Acá salió del horno y antes de desmoldar vas a esperar que se entibie un poco, pero no que se enfríe del todo en el molde, porque si no puede condensar, se pone húmedo y después se va a romper. Así que cuando está tibio y ya lo podemos manipular, lo desmoldamos y ahí sí esperamos que se enfríe por completo sobre una rejilla. Y llegó la hora de la verdad, vamos a cortar. Súper rico, un aroma y un sabor con la banana, la canela, las nueces. Te invito a hacerlo porque es un budín súper húmedo. Si estás buscando una versión sin gluten, mira el video que te voy a estar dejando por acá y también te voy a estar dejando otras opciones en el primer comentario. No te olvides, como siempre digo, que se puede comer sano y rico.